Doctor en familia, doctor en familia. Hoy queremos tratar un tema muy importante, que es la salud visual de los niños. Hoy, 8 millones de escolares en educación inicial, primaria, secundaria, institutos y demás, 8 millones de peruanos, 8 millones de escolares están iniciando sus clases presenciales, virtuales o de manera combinada. El 20% de escolares tienen defectos refractivos, o sea, miopía, hipermetropía y astigmatismo. Pero no lo saben los niños, no lo saben los papás y no lo saben los profesores. ¿Y cuál es el problema? El problema está que sus hijos no van a rendir académicamente. Los van a jalar, porque un niño que no ve bien, no va a estudiar bien. Entonces, por eso hemos invitado al doctor José Portugal, médico del staff del Departamento de Estrabología de Oftalmología Pediátrica de la Clínica La Luz. Además, amigo y hermano de toda la vida, doctor Portugal, muchas gracias por estar acá. Realmente es un tema que debe entrar en moda para tratarlo, porque todos los niños hoy, 8 millones de peruanos, decía antes de que tú estuvieras, le decía que de los 8 millones, el 20%, o sea, 1.600.000, tienen miopía, astigmatismo, hipermetropía, no ven bien y no lo sabe nadie. No lo sabe el papá, no lo sabe la mamá, no lo saben los niños porque son niños. Entonces, Pepe, ¿qué consejo o qué problemas más frecuentes tienen los niños que impide el desarrollo normal de la función de ver? Porque ya está claro que si no ve bien el niño, no aprende bien. Entonces, cuéntanos, Pepe, ¿cuáles son los problemas de los niños para que los padres de familia tomen medidas en este momento antes de empezar las clases de sus engreídos? Buenas noches, Fermín. Muchas gracias por permitirme este espacio y a dirigirme a todos los televidentes. Es una excelente pregunta la que tú haces desde el punto de vista de una salud pública. Estamos hablando ya no de un consultorio, sino del macro de nuestro país, que hay muchos niños con necesidades de atención visual. Realmente la atención en el niño, nos vamos a centrar en una pregunta que es de los pediatras, de los padres que van a ver la consulta del oftalmólogo y más del oftalmólogo pediatra. ¿Desde cuándo puedo llevar a mi hijo al oftalmólogo? ¿Desde cuándo va esa primera evaluación, que para mí es crucial? Muchos pediatras o muchos papás van a la consulta oftalmológica pediátrica para ver su miopía, porque los papás llevan lentes o algún familiar, pero realmente la consulta oftalmológica, esto es el ojo, y el ojo lo que queremos ver es que la anatomía sea íntegra y normal. Llamamos la córnea, el cristalino, la retina, que el ojito esté alineado, y yo me centro en esta parte interna que es la retina. Entonces, las enfermedades más, por decir, drásticas y severas en un niño, estamos hablando de los tumores intraoculares. Y eso no lo vamos a ver mirando nada más con una linterna. Eso tenemos que hacer una evaluación profunda de este niño para ver esta estructura que es la retina. Y esto lo vamos a lograr dilatando la pupila. No teman, señores padres, de echar las gotitas que le vamos a indicar, porque lo que vamos a hacer es una evaluación íntegra del ojo de sus hijos. Vamos a hacer el fondo de ojo y ahí voy a detectar precozmente estos tumores intraoculares que son severos, es un cáncer de ojo. Entonces, ¿qué más puedo detectar? Las cataratas. En estos niños, muchas clínicas hacen los famosos tamizajes, pero solamente evaluamos la parte de lo que es la catarata. Entonces, yo me centro, señores padres de familia,
que sus hijos deben de ser evaluados desde que nacen. Las normas en el Ministerio de Salud está verlo desde que nace, a los 3 meses, a los 6, al año y cada año que va. El doctor Fermín nos habla de los defectos refractivos, muy bien establecido como hablas, esa estadística que dentro de un colegio, en un salón de clases de mi hijo, por lo menos el 20 a 30%, mira, niños que ya tienen defectos refractivos. ¿Qué quiere decir? Que son cortos de vista de sus dos ojos o quién sabe de uno solo. ¿Y cómo voy a ser responsable como papá? Voy a ser responsable. Si yo soy corto de vista como padre, mi hijo puede heredarlo. Y obviamente la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo lo heredan nuestros hijos. ¿Necesariamente todos mis hijos? No. De repente uno sí, uno no. O lo que yo les digo siempre a los papás es que un ojo puede ser de la mamá que ve muy bien y el otro del papá que ve muy mal. Y ese niño nunca va a reclamar que ve mal de lejos ni de cerca, sino que por ahí cuando es grandecito se tapa el ojo y ahí se da cuenta. Es nuestra experiencia que lo que nosotros vemos en la consulta. Ahora, Pepe, como has dicho muy bien y me ha gustado, estamos hablando para muchos peruanos a lo largo y ancho del Perú. Estamos hablando de salud pública, porque este tema tiene que resolverse con instituciones diferentes. No solamente el Ministerio de Educación, sino tienen que intervenir muchos sectores, incluyendo la sociedad organizada. Nosotros, preocupados siempre por la salud del país. Mira, Pepe, 1.600.000 niños tienen miopía, hipermetropía o astigmatismo y no lo sabe, nadie lo sabe. Primer problema, no lo sabe. Segundo, no hay oftalmólogos. Y ahora las autoridades extraordinariamente inteligentes, no hay presupuesto por la pandemia, bajan las vacantes. Ya pues, eso resuelven los números, pero ¿y los problemas? Entonces, no hay oftalmólogos, no hay optómetras en todo el Perú. ¿Cómo vamos a medir la agudeza visual? ¿Cómo lo vamos a medir al 1.600.000 niños en el Perú que no ven por algún tipo de defecto refractivo, miopía, hipermetropía? ¿Cómo lo vamos a hacer, Pepe? Nosotros hemos conversado mucho cuando hablábamos, por ejemplo, de formar promotores de salud visual a los profesores del Perú. Si le enseñamos a medir la vista, a la agudeza visual, a una profesora que tiene 30 alumnos, una sola mañana podríamos medir la agudeza visual de los niños a lo largo y ancho del Perú. Pero se necesita gente que no esté pensando en solamente en la corrupción, que no esté pensando en pelear y que estén pensando en resolver los grandes problemas del país, que no hay. No están pensando nuestras autoridades en resolver los problemas del país. ¿Qué opinas, Pepe, sí, con esto? Muy interesante, porque ya nosotros creo que ya tenemos 2 décadas resolviendo problemas oftalmológicos, ¿no? Y de repente, en algún tiempo, eran los profesores o los promotores de salud los que en las escuelas hacían la evaluación de la agudeza visual. O sea, podían detectar qué niño podía ver mal y rápidamente tener un lugar cercano en donde ya le hagan la agudeza visual y la implementación de lentes. Pero mira, la tecnología va cambiando y yo aprendo mucho. Una solución es tener a los pediatras. Hay más pediatras que oftalmólogos, obviamente. Creo 10 o 20 veces más. Entonces, yo formo y pasan en mi hospital y también en la clínica, pasan pediatras y se van acompañando y formando. Y son a ellos los que vamos a lograr. ¿El niño a dónde va primero? ¿Al oftalmólogo o al pediatra? ¿Cuántas consultas en el año tiene un niño? ¿Al pediatra o al oftalmólogo? ¿No? Al pediatra. Claro. Entonces, para nosotros, para un oftalmólogo, nuestra fortaleza es el pediatra. Hay que incluirlo. Entonces, estamos incluyendo a los pediatras en las evaluaciones oftalmológicas. Yo aprendo mucho de la gente joven. Y, por ejemplo, ellos nos ganan en tecnología, los famosos celulares, las apps. Entonces, hay apps que te pueden hacer siquiera el screening del reflejo rojo para detectar estos tumores. Qué bueno, hay que implementarlo y hay que promocionarlo más esas apps, ¿no? Tomas una foto a tu hijo con esa app y tú puedes ver de repente una alteración del reflejo rojo e inmediatamente ese niño, derivado por el papá, va al oftalmólogo. Qué bueno.
Y lo que yo estoy aprendiendo es que también hay apps, o de repente con tu servicio de informática, hacer los apps de las agudezas visuales, que un papá con un celular puede hacer el screening tapando un ojito y viendo con su celular a 3 metros o a 6, discriminar si ya a su hijo le falta algo de visión. Me parece que extraordinario. El tiempo nos está quedando corto para un tema tan importante, pero quisiera en un minuto, Pepe, que nos hables rápidamente de por qué es importante resolver el estrabismo y la catarata congénita en niños hoy, que los niños están ya a punto ya de regresar a sus aulas. Mira, Dios nos dio 2 ojos para que se desarrollen, y los ojos, lo que va la información al ojo, va al cerebro. Entonces, necesito 2 ojos para que lleven todo mi estímulo al cerebro. Entonces, si yo tengo una catarata, una opacidad de los medios que no va a llegar esa información a mi cerebro, estaría limitando a ese niño. Por eso el screening de la catarata, desde el que el niño nace a los 3 meses, a los 6, al año y cada vez al año, es para detectar esto. Si un ojo está desalineado por un estrabismo, sea para adentro o para afuera, esa información tampoco llega a mi cerebro. Por eso la resolución del estrabismo tiene que ser antes del año de edad, no como a veces vemos en el YouTube o algunas cosas que los papás me dicen, eso se resuelve a los 6 años, 7 años, 8 años. Mentira, señores. Los 2 ojos tienen que ser alineados de muy temprana edad para que lleve toda esta información al cerebro. Detección de estrabismo en sus hijos, inmediatamente llevarlo al oftalmólogo para su pronta resolución. Excelente, doctor Portugal. ¿Cuándo está usted en la clínica La Luz? Los días martes. El martes, que parece una movilización acá, buscando al doctor Portugal. Doctor, muchísimas gracias. No, a ti, Fermín, gracias por este espacio. Así es, queridos amigos, no se olviden, este miércoles, como todos los miércoles, de todas las semanas, de todos los meses y ojalá de todos los años, en la clínica La Luz, usted tiene atención gratuita si tiene más de 50 años y ha bajado la visión por catarata, por glaucoma o por problemas retinales. Venga a nuestra clínica La Luz, lo van a atender gratis, lo van a operar a costos simbólicos y muchas veces de manera gratuita, para que usted no se quede ciego. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. El día de hoy le saluda la doctora Melissa Campos, especialista en urología, jefa del servicio de urología de aquí de nuestra sede de San Juan del Lurigancho. Le vamos a hablar acerca de lo que es el chequeo urológico anual. Como saben, el cáncer de próstata es el principal cáncer que aqueja a los hombres a partir de los 45 años. Es por ello que todos los hombres a partir de los 45 años necesitan acudir a nosotros, al especialista en urología, para poder realizar el chequeo. El chequeo consiste en 2 cosas principalmente: un examen urológico completo y además un examen de sangre. El examen de sangre se llama PSA. El PSA sirve para poder descartar cáncer de próstata en la sangre. Como vemos aquí en la imagen, tenemos una próstata normal. Sin embargo, a partir de los 45 años, esta próstata empieza a crecer, que puede ser por cambios propios de la edad, sin embargo, también puede ser por un cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, los síntomas prácticamente no existen, por eso se dice que es una enfermedad asintomática, pero a veces pueden tener algunos síntomas, tales como disminución del chorro urinario, frecuencia aumentada, que el paciente se levante en las noches a orinar, goteo postmiccional. Si usted tiene algunos de estos síntomas, necesita acudir aquí al servicio de urología, donde le podemos brindar toda nuestra atención urológica para descartar tanto un cáncer de próstata como otras patologías urológicas. Bueno, me encuentro acá con la doctora Melissa Campos. Estoy acá haciéndome mi examen urológico para poder estar bien y poder disfrutar de mi familia. Así que se lo recomiendo. A las personas que ya pasaron los 45, por favor, hacer el chequeo, que es importante anualmente para poder disfrutar de esta vida tan hermosa y, por supuesto, de nuestras familias. Así que vénganse acá a la Clínica La Luz, sede San Juan de Lurigancho, que los van a atender de lo mejor. Bendiciones para todos. Los esperamos. Chao. En la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz, con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio.
capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías. Somos Clínica La Luz, 11 años de experiencia otorgando un servicio de calidad para tu familia. Ahora en San Juan del Lurigancho, en la avenida Gran Chimú 085, Zárate. Clínica La Luz, más cerca de ti. Clínica La Luz en su nueva sede de San Juan del Lurigancho te espera con más de 20 especialidades y tecnología de punta, integrada por un destacado staff médico que están al servicio de tu salud. Clínica La Luz de San Juan del Lurigancho, avenida Gran Chimú 085, Zárate. Clínica La Luz, más cerca de ti. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, la luz de tu salud. Servicio de tomografía de la Clínica La Luz. Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar, detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica. Tomografía de la Clínica La Luz, la luz de tu salud.